Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos empezando hoy noche de domingo, 10 de la noche, las 9 en el volcán. Y aquí estamos para charlar un ratito todos juntos, todos los que se quieran unir al día de hoy. Para empezar, quería empezar por dos cosas. Eh, bueno, también al principio, si queréis preguntar algo, lo que sea, escribís en el chat, me preguntáis lo que queráis y hoy voy contestando poquito a poco, ¿vale? Y nada más. Lo primero que quería empezar hoy ha sido con una pequeña anécdota que ha ocurrido en la salida de hoy de la bicicleta. Eh, hemos ido a hacer la salida normal y hemos ido hasta un puerto que queríamos subir de aquí de la zona. Y bajando el puerto eh, se nos ha cruzado por la carretera. En una curva ciega se nos ha cruzado un cazador con, con un perro suelto. No sé hasta qué punto eso es legal. No sé hasta qué punto es legal eso porque no sé si puede cruzar con el perro suelto. No sé si podré ir con la escopeta cargada cruzando la, calle, la carretera. No tengo ni idea. El caso es que uno de mis compañeros casi, casi se traga al perro. No sé hasta qué... No sé, es que como no sé cómo, cómo funciona el tema de legal de, de la caza, no tengo ni idea. No sé si puede cruzar o no. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, el caso, es que está, el caso está en que hay que ir con cuidado y, y vayamos con cuidado con la bicicleta, porque luego, más adelante, por una zona de terrenos, nos hemos cruzado con otra mujer que iba con. Buenas, Carlos, buenas noches que iba con otro perro suelto y más de lo mismo no sé no sé yo entiendo que la, la otra mujer estaba en el campo y hay casi eso. yo no lo entiendo pero pero no sé el de la carretera el cazador de la carretera no sé hasta qué punto puede ir con el perro suelto pero bueno luego si, seguimos lo segundo es que ayer fue el criterium de de Dubai el criterium del Giro y no entiendo como eh, retirándose este año Fabio Aru, no entiendo por qué nadie le haya hecho ningún homenaje o algo. Es el criterium del Giro, ya sé que es el primer año que se hace el criterium. Buenas José Manuel, gracias por seguirnos. Eh, no entiendo por qué hacen un criterium en Giro de Italia y gana Peter Sagan, porque Peter Sagan no creo que le haga falta que le dejen ganar en un criterium. Eh, está Fabio Aru corriendo como aquel que dice su última carrera, aunque claro, ya todos sabemos que los criterios no están pactados, pero qué menos que hacerle un homenaje a un tío que ha hecho segundo y tercero en el giro, campeón de Italia de profesionales, qué menos que hacerle un homenaje y dejarlo que gane el criterium y hacerle una despedida como Dios manda. No sé si habrán hecho algún tipo de despedida o algo, por lo menos en la vuelta a España paró el, el último día. Paró ahí en la crono y se despidió, pero no sé los italianos qué cariño le tienen a Fabio Aru, no tengo ni idea, pero qué menos tío que hacerle una despedida. qué menos que hacerle una despedida a un corredor que para mí no tendrá un palmarés de la hostia, pero joder, qué menos, ¿no? Cogen y dejan a Fabio Aru, a Peter Sagan, que gane el criterium, un tío que no le hace falta para nada, que le regalen criteriums, no lo entiendo. No sé qué, qué imagen, porque es que no... De encima acaba en el Bora. No entiendo. Hola, Galeuska. Gracias por seguirme. No, no pueden ir con la escopeta armada ni a menos de 25 metros. Vale. Eh, refresco, por si alguien no lo ha oído, que hemos ido hoy. Bueno, éramos tres. Iba con mi padre y un colega. Y se nos ha cruzado por la cartera un cazador con, con el perro suelto. Pues bueno, Galeuska. Pues yo lo que pensaba, porque lo estaba hablando con un amigo, es que. Debe de, si va a cruzar, debe de llevar la, la escopeta abierta y sin cargar. Y el perro tiene que ir atado porque está, está cruzando una carretera. Es que no es un camino de casitas, de campo ni nada de esto, ¿sabes? Es, es que ha sido flipante. Íbamos en bajada, era la bajada de un puerto. Claro, yo al hombre le he dicho, pero tío, ¿sabes? y encima me ha recriminado, y digo, hostia, muy valiente eres con una escopeta a la mano, ¿sabes? Yo le he recriminado. Pero es que me parece flipante el punto. No sé, es que en mi colega. Yo iba, yo iba él delante porque hemos coronado el puerto y nosotros. Yo iba. De, correcto, y es denunciable, claro. Pero es que se bajaba a la media, no podíamos parar. <laughs> yo iba él delante porque le hemos dicho que tirara adelante porque a él le cuesta un poquito más bajar. Y yo iba detrás bajando un poquito más rápido que él. Y claro, yo digo, no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto hubiera podido pasar algo. Una curva derecha, ciega, embajada, quieras que no, una bici corre, ¿sabes? Y yo ahí... Yo le he increpado un poco, le he increpado, le, he... le he dicho cuatro cosas, ¿sabes? Pero claro, denunciable. Ahora llama a la policía, a lo mejor el tío se mete y sierra para abajo y ya desaparece. En fin, hay que ir con cuidado porque, ya te digo, hay que ir con mucho cuidado porque el problema es no es que vayas tú con cuidado. El problema es que hay otra gente que no tiene cuidado de nada. Al no tener cuidado de nada, pues pasan cosas. Seguimos, quiero retomar lo, lo segundo que había dicho: que me parecía fatal que ayer en el criterium del Giro de Italia no le hicieran un pequeño homenaje a Fabio Aru. A mí me parece fatal. Ni ya lo digo que a Peter Sagan, no sé qué falta le hace que le regalen, porque eso está pactado todo. ¿Vale? Bueno, quería hablar de Omar Fraile porque el Día de Todos los Santos se anunció... Yo aquí no hablo de, de equipitos y cosas, para eso están los periodistas. Yo ya sabéis mi cuenta de que él, yo vengo aquí a, al salseo. Omar Fraile, fichaje por Ineos. Que si el dinero, que si ya ves tú para qué va ese equipo, va a ir ahí a perder el tiempo, pues nosotros estamos acostumbrados, yo el primero. Si veis por ahí la perra, no os asustéis que ella que va a su bola. Nosotros estamos acostumbrados a, a, que, a ver los corredores que estén delante, que ataquen, que den espectáculo. Yo soy el primero que quiero eso. A mí me encanta estar viendo el ciclismo y que, y que ocurra algo en la carrera. ¿Qué pasa? Que si ha fichado por el Ineos, que si el dinero, que si. Vamos a ver, Ineos no va a ir a fichar un corredor así porque sí. No va a decir, mira, como me sobra dinero este de mascota. Para nada. Es un fichaje de, de la gente que no estamos acostumbrados a ver. Gente como yo, que vemos el ciclismo desde nuestro sofá, como este. ¿eh? Yo sí que cri yo critico desde el sofá. Aquí lo tenéis en el sofá. Yo no llevo silla de streamer. Yo voy con mi sofá de, de, de sibarita. Y nosotros estamos acostumbrados que se si ataca, que si la escapada, que si los cortes, los abanicos. Este tío, este tío, aparte de ser un corredorazo, ha ganado dos veces la, vuelta, la montaña en la Vuelta a España, aparte de Tour, ¿sabes? No vamos ahora aquí a repasar el palmarés de Aires, que no es la bomba, pero me parece que es un corredor bueno. Es un corredor de equipo. Es un corredor que nosotros no estamos acostumbrados a valorar. Es un corredor que trabaja para el equipo, que si hay que bajar por pues baja, que si tiene que colocar a un compañero, lo coloca, menos a Miguel Ángel López, que lo tiró en una curva a tomar por culo ¿no? en el Giro de Italia. Ahí ahí <laughs> ya hay otros factores externos que condicionan lo del lo de, lo de gregario. A mí me parece que se está perdiendo un poco eh, el aficionado, estamos perdiendo un poco el norte. <laughs> Nosotros quisiéramos que fuera todo, todas las etapas una París-Roubaix, todas las etapas que hubiera una Alpedúez, que en todas las etapas eh, se picaran tres minutos, no pasa. Yo creo que el problema principal de todo esto ¿eh? es eh, los potenciómetros. Lo primero que quitaría son los potenciómetros para todo esto, pero bueno, eso es un tema que ahora si queréis seguimos hablando. Y entonces, este tipo de corredores... Eh, este tío ha fichado por lineos porque a lineos le interesa este tipo de corredor. Este tipo de corredor te va a meter los corredores en carrera, te los va a colocar, si tiene que tirar, va a tirar. Si se si tiene que meter en una fuga, se va a meter en una fuga. Si tiene que bajar a por bidones, 27 veces bajará. Yo seguro que si bajo por bidones, ya no vuelvo. Buenas, Javier. Bienvenido al clan de los soldadores. Y este tipo de corredores, tío, hace carrera. Es muy bonito, tío, tener este tipo de corredores. Es muy bonito que un corredor español aparte de que sea español, que lo valoren en equipos como lineos para, para trabajar en equipo. ¿Eh? Nosotros somos muchos de individualidades. Yo lo digo, a mí me gusta que el, el, el ciclista sea un guerrero. A mí me encanta. Pero hay que ver también lo que es el trabajo sucio. Por ejemplo, de Clerc, el tractor. Tú imagínate el trabajazo que hace ese corredor. Y ese tío se pone a tirar del paquete y te está tirando del paquete 50 kilómetros y te lo lleva enfilados. Y el tío está ahí. Eso es un trabajo sucio. Eso es un trabajo bonito. No es, no, no es bonito de ver en cuanto a espectáculo, pero el tío te está controlando la carrera, o te está controlando la escapada, o te está seleccionando la carrera, porque a lo mejor, o te está colocando el equipo de cara a entrar a un punto importante de la carrera. Eso es bonito, tío. Tenemos que valorar un poco más los gregarios. Hay que valorar los gregarios. Yo creo que se está perdiendo ese tipo de corredor. El aficionado, el valor hacia ellos se está perdiendo. Y o si sea, hay que, critica, que criticarlo, se critica, como, como los corredores top igual. Hablando de, de los potenciómetros, porque ya que lo soltaba antes, yo creo totalmente de acuerdo. Gracias, Carlos. Hablando de los potenciómetros, yo creo que los potenciómetros deberían de estar prohibidos en carrera. Yo creo que es un problema que un corredor... Esté subiendo un puerto final de una carrera o un momento importante de la carrera y que lo único que esté mirando es el ciclo computador. Joder, tío. Eh, no sé. Yo entiendo que hagan pinganillos. Lo entiendo. Aunque. Según que. Entiendo que hagan pinganillos. Entiendo que. Puede llegar a un sitio de carrera un poco peligroso o algún punto así, o que haya un incidente, porque por ejemplo, eh, este año hubo un camión cortando la carretera, creo que fue en el Giro de Italia. O sea, eso, todo eso, pues tienen que estar los corredores sabiéndolo o que haya algún sitio, una situación de que haya pues, piedras en la curva, o historias, yo qué sé, puede pasar mil cosas, ¿sabes? Yo entiendo que haya pinganillos. ¿Qué pasa? Que al haber pinganillos, pues se les da información. Entonces el corredor, acuerdo. <laughs> Esa información va a moverse más o va a moverse menos en carrera. Los potenciados de motor se tienen que evitar. Yo entiendo que se entrene y se controle los patios. Yo entiendo que los se hagan intervalos y que el corredor sepa el estado de forma en el que está o que después de dos horas de carrera entiendo que quiera saber hasta, punto, hasta dónde puede llegar. Pero, por ejemplo, cuando Froome estaba en pleno apogeo, ¿qué pasaba con Froome? Que saltaba a Tocristo. Contador saltaba y aquel seguía su rollo, seguía con el potencial y el decía: Si yo sigo a X vatios, sé que dentro de 5 kilómetros lo voy a coger. Hostia, es que eso no es ningún espectáculo, tío, es que te quitan ganas de sentarte a ver la, la carrera, porque ya sabes cómo va a acabar, sabes cómo va a acabar esa carrera. Así que yo, por lo menos yo, cambiaría un poco ese sistema. Si queréis ir preguntando cosas de eso, yo voy contestando lo que vosotros queráis, así que. Luego, que me ha hecho gracia, porque... Hola, Antonio Pajares, bienvenido. Me ha hecho gracia... De aquí, marcado. Me ha hecho gracia esta noticia. Esta noticia de... De Miguel Ángel López. <laughs> que es una noticia de... Es una declaración. Que ha hecho esta semana el director deportivo de la Astana, Giuseppe Martinelli, que tiene nombre de Cubata. Me ha hecho gracia porque dice: Miguel Ángel no quería irse de nuestro equipo en 2020. Joder, menos mal que no quería irse. Joder, yo no voy a pensar nunca lo contrario, de hecho, no sé, creo que si fuera a Movistar. Prefería quedarse con nosotros, pero el presupuesto era realmente pequeño. A la primera oportunidad nos llamó para volver. Vale, vamos a analizar ese todo. Miguel Ángel no quería irse de nuestro equipo en 2020. Si uno no quiere irse, pondrá facilidades para quedarse. Digo yo, digo yo, vamos. Prefería quedarse con nosotros, pero el presupuesto era realmente pequeño. A la primera oportunidad nos llamó para volver. ¿A la primera oportunidad os llamó para volver? ¿O es que no tenía dónde volver? No sé. Llámame loco. Por lo que sea. Por lo que sea. ¿Sabes? Por lo que sea. Creo que todavía tiene margen de mejora. Eso solo lo sabe el futuro. No olvidemos que ganó una etapa de altura el año pasado y luchó en la vuelta hasta el final por el podio. La etapa de la vuelta que ganó se la pasa por el forro de los. Aún no sé qué pasó y se ha hablado mucho. Pues si tú no sabes lo que ha pasado, yo. Lo que ha salido en redes sociales, en prensa y lo que vio en la vuelta a España, no sé, creo que has tenido bastante. Llevas toda la razón, el pinganillo no tiene por qué ser malo, pero ojalá la primera en carrera. Es que es así, es que es así, no hay más. Eh, creo que es importante, a ver, aún no sé qué pasó, creo que es importante para que su moral vuelva a estar alta y donde obtuvo sus mejores resultados. Llámame loco, llámame loco, pero siempre pasa algo, siempre, claro, tú piensas todas las imágenes cuando se cayó, que se enganchó con el espectador, el eh, problema que no es de él, pero. Es culpa del pero tienes ahí esto. ¿eh? Que podías haberte hecho un, un, buen, un buen giro de Italia y te pasan cosas, te pasan cosas. No sé, es que hay gente que tiene atracción a que le pasen cosas. Entonces, eso entra también dentro de los factores de, de la competición, que te pasen cosas, ¿sabes? Yo no sé si se va a ver bien esto, porque yo tengo aquí... <laughs> tengo aquí... Claro, porque mi conexión a Internet es justita, pero bueno, yo lo pongo y el audio seguro que se oye. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos esto. a ver, ¿qué risa. Hey, amigos. Aquí estamos de vuelta. Eh, aquí estamos de vuelta. Primer día de entreno. Primer día de entreno. Tenía, muchas ganas de de Tenía ganas de lucir los colores de mi nuevo equipo Movistar. Tenía ganas de lucir los colores del equipo Movistar. Bueno, arrancamos, arrancamos de hoy a trabajar. ¿vale? Esto fue cuando vino de, de pasar el Covid y ahí estaba vistiendo de cara, de cara a los entrenos y de cara a, al público. No sé si pondría alguna foto antes vestidos, supongo que sí, con, con la equipación del Movistar. Aquí era la primera vez que él Salía en redes sociales diciendo que estaba contento de, de fichar por el Movistar. No parecía muy descontento de haberse ido de. de haber salido de la Astana. Porque él quería quedarse en la Astana, pero aquí estaba contento. Entonces, seguimos, seguimos con la historia. Esta historia continúa, que esto es buenísimo. Estábamos comentando la noticia de Martinelli, que tiene nombre de Cupata. Vamos adelante, seguimos con esta historia. Tengo aquí bien guardadito. Vale. Esto es cuando empieza. Ahora venimos con la renovación. Allá va la renovación. Es que esto es buenísimo. Yo me parto el culo con estas cosas. Hola, ¿qué tal, amigos? Mira, estoy, que estoy muy contento. Acabo de hacer la renovación con mi equipo, con Movistar Team, por dos años más y la verdad que súper contento y, y motivado para lo que se viene. Bueno, en estos eh, próximos dos años me encantaría conseguir alguna victoria bastante importante y luchar por... por no lo vamos a, ganar, a negar porque, porque el tío consigue victorias importantes. Mi, ...mi sueño desde que empecé el ciclismo. ¿Desde que nació? Eh, no lo vamos a negar, victorias importantes consigue. Porque el tío, etapas en, en, en vueltas, en grandes vueltas, ha conseguido. Tiene muy poca cabeza este chico. Antonio, creo que su fuerte no es la cabeza, o pensar, o las cosas, o... Mm, a ver, eh, parece mentira que vaya a decir esto, pero parece un poco impulsivo, sobre todo cuando pierde los papeles. ¿Habéis visto cuando fichó? Ahora es cuando renueva. Y esto, después de renovación, pasó esto. Pasó lo siguiente. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Es que esto es la hostia, tío. <laughs> esto es la ha hostia. grabado con su móvil toda esta imagen que hemos comentado o que él nos comentaba antes y que acababa no, de renovar. El momento ya en el que se bajaba eh, Miguel Ángel López, efectivamente ha visto un coche de equipo de los que están allí entre eh, entregando bidones y cosas de estas y eh, el momento en el que se ha, ha decidido bajarse de la bicicleta para Se le ve súper la carrera. En un gesto que madre mía, un dramón, dejar la carrera. Todos sabíamos, todos sabíamos cómo llevaba la carrera. El tío la llevaba de puta madre, se quedó en un corte. O sea, no podemos. Para los pocos días que quedaban de vuelta, que creo que eran dos, si no me engaño. Coño, acaba la vuelta y luego rompes el contrato. Pero es que luego, no, renuevo dos años. Estoy súper contento con el equipo y luego montas todo este drama luego dices que no que no que querías salir de allí que tenías malos compañeros vale movistar no es que sea la hostia todos sabemos lo que pasa con movistar últimamente no es que movistar pues estén haciendo las cosas muy bien aunque estén ahora fichando y todo eso pero ya veremos a veremos cómo sale todo esto porque yo estoy esperando que empiece la temporada que viene <laughs> porque me va a dar contenido flipante no sé y ahora me sale por la noticia que he puesto antes de Giuseppe, la noticia de Giuseppe Martinelli, que está encantadísimo de que vuelva, que le van a dar todo para que vuelva a montar un dramón. Si queréis preguntar algo, podéis ir preguntando por el chat. Ya os digo que me parece, me parece que que las cosas están con este chico no, no sé yo no sé quién es el representante, sé quién era el representante que lo trajo, sí lo no sé, pero no sé quién lo lleva ahora. El de Rafa Baez no es, porque el representante de Rafa Bice es Dios. El representante de Rafa Bice, yo el día que me quede sin trabajo le voy a dar un currículum y seguro que al día siguiente estoy trabajando. Así que. Y aquí está la noticia que estábamos comentando. Miguel Ángel no quería irse de nuestro equipo. Pero luego estaba contento. Estaba muy contento de estar en el Movistar. Y bueno, eh, ayer viendo el criterium, eh, ayer viendo el criterium, dijeron que las, las carreras de, de principio de año siempre sabéis que son en Australia. Y este año que viene, eh, según dijo Luis, en Eurosport no van a haber. Entonces no sé cuándo va a empezar la temporada, lo que es una pena porque a decir, creo que nos está muy bien, pero de hecho estará mejor ahora cuando empiece los, 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 los magníficos pero no sé yo, no sé ¿qué, qué ciclismo vamos a ver, tenemos que ir viendo repeticiones y es una lástima porque las clásicas, aunque están en horario a la contra de nosotros, pues van bien porque ves algo de ciclismo y no se te hace tan larga la temporada así que no las van a hacer las clásicas se van a quedar ahí en el tintero. Y es una, es una lástima. Es una lástima. Este miércoles. El 11 creo que es. Día 11. A ver. Eh, miércoles jueves. El 11. Van a anunciar las etapas del giro. Y a mí me interesa mucho ver las etapas del giro. Porque las etapas de, las etapas de montaña. Porque. Eh, bueno. Espero. Que el año que viene no recorten ninguna. Porque últimamente, ya sabéis lo que pasa. La nieve y el mal tiempo nos joden las etapas, los etapones del chico. Pero yo tengo ganas de ver qué tapas salen. A ver si ponen algún puerto de estos guapos, grandes, largo. Con altitud. Que sí, que van a ir todos hasta, hasta meta. Juntitos, sí. Pero bueno, el giro es el giro. El giro es bonito. A mí me gusta el giro. Siempre me ha gustado el giro. Tiene... Tiene, para mí el giro siempre ha sido eh, la vuelta... La, de las tres vueltas, para mí la más dura es el giro. Porque el Tour de Francia es duro. Pero el Tour de Francia yo lo veo como que está llegando un punto en que es más eh, la propaganda, más el, el... Como que los equipos van ahí, van de gala, es lo que más repercusión tiene, es lo que más generará más impacto en publicidad todo el rollo que ya sabemos pero giro de italia de las tres grandes para mí es la más bonita para mí es la más bonita con diferencia y me gustaría saber este este día 11 según tengo entendido si no me engaño mal ver qué etapas salen de montaña porque tiene que ser tiene que ser este año tiene que ser interesante porque viendo el tour las etapas que ha sacado que está claro que el tour, la forma de correr que tiene, no tiene nada que ver con el Giro, porque no tiene nada que ver. Aparte, siempre están los equipos italianos que son súper guerreros y que lo dan todo. Pero viendo el tour de Francia, el recorrido que ha sacado del año que viene, yo creo que el Giro este año, las etapas de montaña, va a hacer unos recorridos bastante interesantes. No sé, no sé si... Si sí, la Vuelta a España también a la par del Tour ha recorrido interesante, pero yo entre las tres, ya os digo que yo, la que más me gusta es el Giro. De siempre. Aparte de que cuando tocan la zona de, de los Dolomitas, la zona de los Dolomitas es espectacular. Es espectacular. Y eso que te sacan... Tú vas viendo la carrera, pero joder, toda esa zona es preciosísima. Yo no he estado nunca, pero... Aquí no le gustan los dolomitas? Aunque no hayan estado. ¿sabes? No tiene nada que ver con los Alpes y no tiene nada que ver con los Pirineos. Los Pirineos, los puertos son son puertos largos pero no tan largos. Aunque, bueno, hay algunos que están a la par. Y los Alpes son siempre el, el que ha estado en los Alpes, que yo he estado por la zona de Briançon, he estado por Galibier que vamos a ir este año, este mes de julio vamos a estar allí. Una semanita, la semanita justo después de las etapas del tour. Menos mal, porque dirás, hostia, me hubiera gustado coincidir con las etapas, pero es que yo luego me paro a pensar, digo, es que si vamos en la época, o sea, en la semana que están haciendo las etapas del tour, va a ser un follón aquello que la hostia, no vas a poder disfrutar igual. Pues te quedas los dos días que pasa la etapa por ahí, que acaba una en, en, en el, creo que se llama Grano, no, no, algo así, no recuerdo el nombre ahora. Eso está al lado de Brianson. Hasta todo el día la carretera allí cortada, hasta todo el día con todo jaleo, no vas a poder ver nada. Yo prefiero ir cuando no cuando no haya nadie. Y la semana siguiente, pues me parece bastante bien. Así que. Ya te digo, los Alpes no tienen nada que ver con. con los Dolomitas. Los Dolomitas, mucho más bonitos, los puertos. Igual no son tan duros como los de la zona de los APES, pero no están mal. Así que, si queréis ir preguntando alguna cosita o algo, yo voy hablando de lo que queráis. Pues ya te digo, esta mañana... Un perro cruzándose en la carretera. Es que no, es que no hay cabeza ninguna. No hay cabeza ninguna. Esto por aquí. Y esto para allá. Ah, por cierto, sí, cuando lleguemos a 100 seguidores, eh, haré el sorteito de un mes de edad. Eh, gratuito para que podáis ver sabéis que se el EuroSport, se puede ver la Fórmula 1 se puede ver las motos eso lo regalo para vosotros ¿Eh? <laughs> hostia esto fue la hostia esto fue la hostia la noticia esta de que el equipo que la relación entre Gamberna y el de Dinero es mala esta fue buenísima esta fue buenísima. No veas tú qué risa. Porque casualidad no sé por qué repasando hoy lo he visto. Y esto, esto sería una noticia buenísima para sacarla al Día de los Inocentes. Incluso decir que han roto el contrato y todo, ¿sabes? O sea, sería la hostia. Sería la hostia la noticia esta. <laughs> Buah. Esto también. El Manuela. Esto es el típico. Porque ya sabemos cómo acabó la primera vez que intentaron hacer el equipo. Ya sabemos cómo acabó esto. Esto acabó como Rosario de la Aurora. Intentaron comprar el equipo. Salió como salió. Luego ellos dijeron que en ningún momento querían vender el equipo. Que continuaban. Estos se quedaron con una mano delante y otra detrás. Y fue al final un desastre. No sé. Esta vez va por ellos mismos, por su propia cuenta. Pero no sé cómo acabará el tema. Este no tengo ni idea de cómo va a acabar este tema. Lo que sí que. El que ha diseñado la equipación. <laughs> se ha reventado la cabeza. Se ha reventado la cabeza. Madre mía. No sé yo. No sé yo si saldría de normal con eso. Supongo que no tendrán más remedio que ponerse esa equipación. Pero madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Y nada. Eh, así está el tema. Si queréis preguntar alguna cosita o algo, yo os doy mi opinión, lo que vosotros queráis. Ahora, eh, ya os digo, eh, es una lástima que se hayan suspendido otra vez, porque este año se suspendieron, las, las carreras australianas. Y en su época, en su época, Manolo Sainz, en la once, fue de los pioneros en llevar a los españoles allí. Porque claro, yo no sé vosotros cuánto tiempo hace que estáis viendo ciclismo, pero, pero yo con mi edad, bueno, yo tengo 38 años, tampoco soy una abuela. pero el eh, A11 de Manolo 6 fue la pionera en llevar españoles para allá. Allí estaban los, los equipos que tenían sus corredores de allá y algunos de aquí, de Europa, iban para allá, pero el equipo español fue de, no, si no fue el primero, fue de los primeros que se fue a, a Australia. Eh, hacían la pretemporada allí, de cara a las primeras vueltas, cuando empezaban aquí, pues vuelta con Valenciana, vuelta a Andalucía, eh, la Semana Catalana. No sé si era vuelta a Cataluña primero, Semana Catalana después, no sé cómo iba el rollo, no recuerdo ahora bien, tendría que mirarlo e informarme mejor. Y es una lástima que esas carreras se pierdan. No se pierden, están suspendidas, pero joder, eh, se ve que es tan estricto Australia con las fronteras. Porque de hecho, ya veis si alguien ha visto algún programa de estos de control de fronteras, ya habéis visto que en Australia solo falta que cuando entres, antes de pedirte el pasaporte, te apunten con una escopeta. <laughs> es sí, así de heavy allí, ¿sabes? Y es una pena, tío, es una pena porque sirve mucho para que los corredores cojan forma o corredores que empiezan, por ejemplo, eh, que vayan allí a desfogarse sea, pues como el Tour de San Luis, que hoy en día, pues los corredores que quieren empezar a coger forma para las clásicas belgas, la época de las clásicas belgas, y para las primeras vueltas, pues empiezan ahí un poquito a toma de contacto, ¿sabes? Y es una pena. Me, no sé, me parece que, que por culpa de, de, del COVID este se está perdiendo un poco, no sé. Pero viendo que el resto de carreras más o menos está recuperando la marcha, y estamos viendo. A sus fechas y están volviendo a hacerse. Eh, por ejemplo, la París roubaix se hizo fuera de fecha, que creo que ha sido lo mejor que le ha pasado en esa carrera en la vida. La París roubaix este año fue espectacular. De hecho, fue tan espectacular. Es que yo creo que es de las clásicas que, que más he flipado de todas las que he visto. Incluso dije, hostia, puse un tuit en plan coña. Y dije, joder, solo falta que vuelva con un coche. Che, tú, va igual con un coche, tío. Es que fue brutal. Y yo creo que deberían de pensar de cambiarla... Por eso te digo que... Al, al cambiar de carreras de calendario, creo que... Esa... La PRI Rubén deberían de hacerla todos los años en la misma fecha que han hecho este año. Porque el espectáculo que dio fue, fue brutal. Fue brutal. Fue brutal. Incluso... También.. Eh... Cambiando de carreras de fecha, eh, es, eso es muy difícil. Es muy difícil. Pero viendo, hablando de lo del Giro, viendo los problemas que hay con el tiempo, no sé si retrasaría un poco un par de semanas el giro o claro, algo. ¿no? no habría la posibilidad de retrasar. No sé, yo no sé qué opináis vosotros, pero siempre que llegan las etapas importantes, sabiendo el clima que se gasta ahí. La zona. No podrían mirar a ver... Coño, si últimamente eh, nos están jodiendo las etapas buenas, que las tenemos que recortar. cambiamos de fecha, ¿no? No sé. Cuando hicieron el giro que ganó Tao, cambió de fechas. Fue espectacular. Se subió el estelvio que la etapa... Bueno, no estaban los top, top, top. Que de los top, 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 estamos hablando de cuatro. No es que dijera, no, me faltan 50 para correr esa, 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 esa vuelta. Estaban... Los de después de los más top estaba Almeida, yo, que hizo un giro espectacular, que le aguantó ahí hasta última hora, y coño, ¿por qué no pensáis en retrasar un poquito? Y así a lo mejor eh, no juegas tanto con el factor del tiempo, del clima, y no te jode. Porque claro, tú imagínate, nosotros como espectadores, tú llevas desde que anuncian la tapa, esperando a ver la tapa, desde que empieza el giro. Si está movidito, que está, que, que dices, hostia, está el giro para que llegue a esa etapa a ver qué pasa. Llega y te recortan. Te la dejan, te dejan en 100 kilómetros y te quitan dos puertacos. Yo lo de las fechas, yo no sé, yo miraría a ver de que algunas carreras sí que al, al cambiar de fechas por las circunstancias que han habido, yo las dejaría en las fechas que se, que se, que se han quedado. Que han dado mejor resultado, ¿no? no sé. Está claro que no depende de ellos porque eh, la UCI supongo que será la que mueva el calendario de las carreras hacia, hacia, hacia su interés, que el interés siempre es el mismo, económico. Nosotros a la UCI le damos igual, la UCI lo que quiere es que nosotros lo veamos. <laughs> y entonces a ellos lo que interesa es colocar las carreras para que no se pisen unas a otras, no como en la Fórmula 1 y las motos, que hacen el mismo día Fórmula 1 y motos, pues a estos... Por lo menos son un poco más listos y te ponen las carreras separadas. Pero no sé. Yo ya te digo que debería ver lo de las fechas cambiarlo un poquito, porque creo que, por ejemplo, la París-Rubén ha dado súper buen resultado en la fecha que se ha hecho este año. Yo creo que ha sido acertadísimo sin querer por el clima que hemos tenido, que a lo mejor la, la haces 10 años seguidos en la misma fecha que la has hecho ahora y te sale sol. Te sale sol. Y lo que estoy diciendo me lo como con patatas. Pero ¿y si no? ¿Y si pruebas el año que viene a volver a hacer la misma fecha? Que no va a pasar. Pero bueno, calendario creo que aún no lo han sacado. No sé si seguirán cambiando fechas y tal. Porque ya te digo, al, al no estar las carreras de Australia, a lo mejor mueven algo un poquito antes, lo que sea. Eso no sé. Eso ya lo anunciarán cuando quieran anunciarlo. Pero ya te digo, es una lástima. Es una lástima que no hagan las carreras australianas. Porque, por ejemplo, Luis León Sánchez, contador, allí hicieron unos carreras en la hostia. Yo no sé si alguien sabe, se acuerda de eso, pero Luis León Sánchez, cuando iba a correr a Australia, era el puto amo. El puto amo. El tío empezó a despuntar ahí, los primeros años de profesionales. Contador, cuando volvió, de cuando le cogió lo que le cogió en la cabeza, hizo un etapazo allí que entraron cogidos de la mano los dos. Y todo eso. Les vino muy bien para desfogatarse. Y los corredores de hoy en día, yo, pues, lo utilizaría. Lo utilizaría ese tipo de carreras. Lo utilizaría solo para corredores profesionales que estén preparando la, la temporada. Que no tengan que. Que sean todo, pero que no. Que le den un nivel. Porque, claro, si, no, si van todos segundas espadas, no tienen el mismo nivel en la carrera, ¿sabes? Aunque puede ser que vaya más loca. Es que. <laughs> ahí. Ahí hay una variación de, de intereses. A mí me encantaría que fuera loca de, 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 de pito. <laughs> Estas etapas de, del Tour de Francia, que empieza la etapa, saltan dos, en el pelotón se quedan todos mirándose y tú dices, sí, se está mirando, los hijos de puta se están mirando, los dos que van delante, diez minutos y tú en el sofá de tu casa mirando seis, cinco o seis horas de etapa con dos tíos que han dejado delante así porque sí, ahí a pasar el día y te la tienes que tragar. Pues no sé. Prefiero prefiero otro tipo, ver otro tipo de ciclismo. Así que a ver si este año las vueltas van mejor, un poquito mejor, la vuelta la Vuelta a España suele ser más movida, las etapas suelen luchar un poquito más los corredores, ¿sabes? No sé. Suele haber un poquito más de, de... Claro, es final de... es final de... A la Vuelta a España, al estar a final de temporada, eh, hay corredores que tienen que fichar, se lo curan un poquito más, ¿sabes? Y quieras que no, eso ayuda. Pero en el Tour de Francia tienen que hacer algo, tío. No puede ser hablar hablar con, con, con los equipos, lo que sea, decidir decir que haya un poco más de lucha en las etapas que son de transición. Porque, no sé... Sea, Llega un punto que, que dice: Hostia, a ver, hoy es esta payana. Pues no la veo. Y esos son espectadores que están perdiendo. Pues no la veo. O me pongo la alarma, que lo digo yo a veces de coña. Pongo la alarma y a ver, ¿qué falta? 100 kilómetros, la cuarenta y media, dos horas y pico. Dos horas y cuarto, me pongo la alarma y veo los últimos 10 kilómetros y ya está. Y no sé. Eso creo que es malo. ¿no? Creo que es malo. A todos nos gustaría ver dos horas de ciclismo. Aunque te duermas cinco minutos en el sofá. Que eso le viene bien a todo el mundo. Porque a lo mejor vienes de trabajar. O es, es julio, es el veranito. Tocas un poquito la oreja al sofá y. ¡Ay! ¡Que me atrapa! No sé, yo creo que debería de cambiar un poquito las cosas. Un poquito las cosas. Yo, mi idea es cuando llegue Giro, Tour y Vuelta. Eh, no sé si todas las etapas. Pero casi todas las etapas, sobre todo las importantes, seguro, y en las que pase algo seguro, en las que pase algo de mis, de mis amigos, de los que, que todos sabéis. Cuando pase algo, hablar con vosotros aquí, estar un ratito, una horita hablando de cómo yo la etapa y todo el rollo. Y, y ya te digo, y aprovechar un poquito, porque el Twitter es un poco. Pones el eso y es un poco frío. Aquí puedes interactuar un poquito más con la gente. Y podéis preguntar y no sé, me parece diferente. Me parece más aprovechable. Así que, pues bueno, si no tenemos nada más que preguntar y ya hemos estado un ratito hablando juntos, yo creo que para esta noche ya lo tenemos bien. Ya os digo, si el jueves día 11, si no recuerdo mal. Salen las etapas de montaña del giro. Si queréis, podemos hablar de las etapas el próximo domingo a las 10. Comentamos por aquí juntos. Yo me preparo los perfiles, me preparo. No sé, es que, es que no, no sé ni qué esperarme de qué va a salir. Puede ser cualquier cosa. Así que nos vemos el domingo que viene y espero que tengáis una buena semana, que disfrutéis de la bicicleta. Y hasta entonces.